presentado ya formalmente una solicitud ante el Tribunal de Tierras que busca la nulidad de del traspaso de estas parcelas a una compañía privada que fue beneficiada por Corde, que debió saber, o se presume debió saber, que no podía hacerlo. Eso, ¿de qué tiempo estamos hablando para que se esclarezca? Tomando en cuenta, digamos, la historia de este tribunal, ¿qué esperan ustedes? ¿En qué plazo? ¿Si ya tienen fechas de audiencias y demás? ¿Cómo se hace este proceso? No, después que uno deposita la litis, entonces tiene que notificarla a las partes demandadas, que en este caso son INFEPA y Titulatec, que son las empresas involucradas, y entonces uno les notifica y luego se solicita la fijación de audiencia al tribunal. Estamos en ese proceso, vamos a decir, burocrático-administrativo de notificación con acto de alguacil, de depósito en el tribunal de las pruebas, que son más de 386 pruebas. Uh-huh. Solamente el acto de alguacil tiene 2000 y pico de páginas. ¡Oh, Dios mío! Y, porque están todas las pruebas anexas. Y entonces eso se deposita, se fija audiencia, que la vamos a fijar en los próximos días, y nos darán una fecha de audiencia, que nosotros esperamos que sea la fecha más próxima. A veces dan la fecha para un mes o vamos a tratar de que sea lo más pronto posible. Vamos a ver si el tribunal lo hace lo más pronto posible. Luego de que se fije esa fecha de audiencia, la ley de registro inmobiliario establece que normalmente se deben conocer los procesos en dos audiencias. Tú sabes muy bien que eso no es así. Pero vamos a decir que es dos grupos de audiencia. La audiencia de pruebas, que es donde cada parte dice cuáles pruebas va a presentar en el proceso, y luego la audiencia de fondo, que es donde se va a discutir y a debatir y a concluir. Entonces, evidentemente, los implicados van a tratar de incidentar el proceso. En la audiencia de pruebas se presentan incidentes y probablemente, estamos esperando seguramente, que se presenten incidentes por parte de los imputados, son imputados también, pero de las empresas demandadas, y bueno, enfrentaremos esos incidentes. Yo estoy confiada en que, dada el interés social de este caso, porque se trata de un barrio completo, exista la voluntad por parte del Poder Judicial de no de llevar el proceso como caña para el ingenio, sin respetarle los derechos a todas las partes, pero sí de conocerlo a la mayor brevedad. Sin embargo, el proceso inmobiliario no es un proceso rápido. Es un proceso que luego de la fase de primer grado, viene la fase de segundo grado, porque el que no resulte con ganancia de causa va a estar muy feliz, pero el que no gane ese proceso recurrirá en apelación. Y entonces se va a conocer en apelación y luego en la Suprema Corte de Justicia, que es donde se determina con autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. Ahora, yo te voy a decir algo sobre el tiempo. Todo es cuestión de voluntad de todas las partes. El que está demandado, que no quiere que esa irregularidad se arregle, va a querer que dure 100 años. Pero si el Estado, que es el demandante en este caso, si el Poder Judicial y todos los actores del sistema se unen para que los procesos se conozcan dentro de tiempos razonables, es posible terminar este proceso rápido. Yo te pongo como ejemplo, en el caso de Bahía de las Águilas, retomamos ese proceso en el año 2013, en el 2014 se obtuvo sentencia de primer grado, en el 2016 sentencia de segundo grado, y ahora en diciembre del 2018, sentencia definitiva. Sin embargo, era un proceso gigantesco con miles de demandados. Exacto. Mejor dicho, cientos de demandados. Y entonces es muy diferente. Este es un proceso que, aunque es un fraude mayúsculo, es solamente con dos demandados. Y están los habitantes de los Tres Brazos, pero nosotros les salvaguardamos su derecho, o sea, estamos en nombre de Corde solicitando que les sean salvaguardados sus derechos. Recordamos que tú fuiste designada, ¿verdad? Y al frente desde el Estado Dominicano, ¿quién tiene la representatividad? ¿La consultoría jurídica? La consultoría jurídica del Poder Ejecutivo, el consultor preside la comisión, que es la gestora y administradora de Corde en estos momentos hasta su disolución, y la conforman
el licenciado José Dantes Díaz, que es el presidente de la comisión de el director de la comisión de titulación, y el director de ética e integridad gubernamental, Lidio Cadet. Esas tres personas son las que conforman la comisión que nos apoderó, ya que ellos fueron designados por el presidente de la República como gestores y administradores de CORDE en sustitución de Leoncio Almanzar. Bueno, Laura, vamos a seguir pendientes de este proceso. Gracias por explicárselo a la gente, sobre todo a la gente de los tres brazos. Gracias a Laura Costa Lora, me voy a la pausa, cuando regrese vamos a hablar. Soy niña, soy importante, así se llama el campamento que se realiza en Miches, provincia del Ceibo. Vamos a hablar con quienes impulsan este encuentro para las niñas de esa comunidad.